Bien, quiero decirles que la en este tipo de conferencia yo me he cuidado de no hacerlo bien pesado. Pesado es una cosa, pero bien pesado es otra. De no hacerlo bien pesado. No sé si se han dado cuenta que es pesado, pero no bien pesado. Para hacerlo bien pesado, lo que debo hacer es todo el exoterismo hindú que nos dice Blavatsky, con todos los nombres de los dioses, ¿verdad? Con todos los nombres de los dioses encargados de nuestra naturaleza física, el desenvolvimiento físico que se llama en la India Manu, y que son 14 y tienen sus periodos, y hay dos tipos de Manu, el de raíz, el de la semilla, etc. Y las fechas y la evolución, eso para mí es bien técnico. Al que le interesa lo puede estudiar, por supuesto, hasta la doctrina secreta. Eso no, me parece que no es conveniente, y espero que aprecie que no está bien pesado. Pesado sí es, pero bien pesado no. Si lo quieren bien pesado, y eso es algo que tengo que tener en la balanza, entre aquellas personas que han estado aquí muchos años estudiando la doctrina secreta y aquellos que por primera vez la ven. En esa balanza, por compasión, si lo hago muy pesado, jamás van a abrir la doctrina secreta, dependiendo de la persona. Es un acto de balance, ¿verdad? De una vida. Lo que no he puesto, ni voy a poner porque tomé esa decisión hace unos meses, es la idea de los seres divinos, toda la idea de las edades, de los yugas, de los ciclos, la idea de los, como le dije, de los Manu, ¿verdad? Y hay ciertos temas que no he tocado. No porque no lo sé, sino porque conscientemente me parece si lo hago. Hay muchas personas que se van a beneficiar y dialogar con este tema, pero hay otros que va a ser un sueño pesado. Y quiero evitar eso. ¿Lo ves? Es algo de balance, una cuestión de balance. Desafortunadamente no tenemos suerte con esto. No sé si Pepi quieres, mientras podemos seguir con las tocas. Recuerden que tenemos para aquellos que no trajeron la doctrina secreta, tenemos el, y lo podemos usar, ¿verdad? El apunte de las estancias, estamos en las 7. Sí. 6 o 7. Ah, déjame mirar, a ver, yo estoy terminamos las 6. Sí. Bueno, nunca se va a terminar la serie, ¿verdad? Pero estamos en las 7 y la 8, que por primera vez en mi vida he estado con los temas que marqué, que me parece muy bien. Quedan 3 sesiones, 7 y 8, mañana a 9 y 10 y 11 y 12 por la tarde, y nos graduamos. Pasamos los diplomas, ¿verdad? Y ¿Están en la imprenta? Bueno, ¿cuánto es 3? Estos son como, ¿cuánto? 20, 30 horas de clase de la doctrina secreta. Eso es extraordinario, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener mucho valor. Hay que tener, no, nada. Hay que tener mucho, mucho, mucho valor. Bien. Eso no vale. No puedes emitir. Ah. A ver si está la señal ahora. Quizá ya esto está dañado. Ahora. No lo toques. Creo que eso fue la última, ¿verdad?
Ahí nos quedamos, más o menos. Sin embargo, habíamos hablado que ni el agua ni el fuego podrían destruirlos, pero los hijos sí fueron destruidos, ¿verdad? Los nacidos por sí mismos fueron los chayas, ahí falta una palabra, la sombra de los cuerpos de los hijos del crepúsculo. Hay dos temas muy interesantes paralelos con el estudio de que los quiero tocar, con el estudio de las estancias y de las locas de la doctrina secreta. Uno es los cataclismos mundiales, ¿verdad? Porque van asociados con el cambio de raza. Eso es muy importante. Cataclismo mundial. Cuando, por ejemplo, pasa un temblorcito y se va la imagen. Y viene otra, entonces viene la siguiente. La ronda, ¿verdad? Muy inevitable. Pero con tanto el chocolate que he comido, no hay habitación posible. Bien. Cataclismos es un tema muy importante asociado con la doctrina secreta. Y cataclismos. ¿Qué tipo de cataclismos hay en la doctrina secreta? Nos hablan de, por el agua, diluvios, ¿verdad? Nos hablan por la tierra, terremotos. Nos hablan por el aire, tenemos meteoros, tormentas, etcétera, del espacio, ¿verdad? Del fuego, volcanes. El fuego viene del volcán o también de la tierra que se abre, los lechos de los continentes, no, de los océanos. ¿Cómo se llama? De las fallas, ¿verdad? Me falla a mí también, ¿verdad? ¿Y nos queda algún elemento? En fin, cataclismos. De alguna manera la doctrina secreta nos asocia la desaparición de razas o el cambio de razas con cataclismos. Interesante es que los místicos lo sienten. Aquellos que tengan un sentimiento de premonición, algo de clarividencia, etcétera, etcétera, sienten que los cambios cíclicos están asociados con destrucción y tienen imágenes muy apocalípticas, etcétera. ¿Han notado eso en las obras de estos místicos? Lo bueno es que esto no ocurre todos los días, porque estos son ciclos bien largos, ¿verdad? Y la doctrina secreta nos habla de cataclismos en el pasado que han ocurrido. El más famoso es de la isla Atlántida, el último más famoso, el de la isla Atlántida, que eso ocurrió, nos dice Platón, ¿cuándo más o menos? Hace unos 12.000 años, la última parte de la islita que se llamaba Poseidón, ¿verdad? Había una señal que dice Poseidón es hacia allá y eso se destruyó y ya no se encuentra dónde está, ¿verdad? Bienvenido, Poseidón, en la playa de Aros. 10.000 millas para allá, 5.000 millas para allá. Pero hay una islita, la describe Platón, por favor, léala. Eso está en Critias. Tienen que leer la descripción de la isla porque es muy simbólica también. Hacen su diagramita y como no lo van a hacer, traje, creo que es mi internet, varios diagramitas del que lo hice. Siempre es bueno copiar al que ya lo hace la primera vez, ¿verdad? Y así nos ayudamos. Otros cataclismos, la destrucción de la segunda a la tercera raza, etcétera, etcétera. Uno de los cataclismos en la Biblia muy famoso es el diluvio. ¿Y quién es nuestro personaje? Noé. Oh, sí, esto está bien, vamos bien, vamos bien. Y Noé, para salvarse, se montó en el arca. ¿Y el arca de la alianza simboliza qué? De la alianza no. El poder generativo de la madre tierra. Que pase lo que pasa, ahí va. ¿Verdad? Es la matriz. Es la,
el tabernáculo de la tierra. ¿No? Son palabras muy extraordinarias que la ley hablaba. Eso es lo que significa el poder generador, generatriz de la madre tierra. ¿Verdad? Ese es el arca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Noé de qué raza pertenece? ¿De la ley? No puede ser ni la primera ni la segunda. La cuarta es la Atlante. De la tercera es la Lemuria. Y ahí vamos. No queda más nada. ¿Verdad? Entonces eso está bien. ¿Cuándo ocurrió el diluvio? ¿Hace cuántos? Ese fue la Atlántida. Esto ya fue menos diluvio. Pero la transmutación de raza a raza. Esa fue la última destrucción. La de Atlántida, la última parte de Poseidón, fue que ya habían otros maremotos y destrucciones del gran continente Atlántida. La última islita hace 12.000 años y tanto. Pero la destrucción de la Atlántida fue 800.000. Entonces, interesante es notar, primero, cataclismos están asociados con el cambio de raza. Eso no es bueno para nosotros, ¿verdad? No es bueno. Segundo, eso va a pasar algún día, no es bueno. Sí. Vamos a estar aquí, siempre estamos aquí, no es bueno. Lo pintan bien, nunca lo pintan bien, ¿verdad? De ver la destrucción de los seres queridos, nunca es bueno. A veces, ¿verdad?, que uno dice, prefiero yo que otra persona, etc. Eso siempre es trágico. Pero en esa tragedia, en la economía de la naturaleza es muy sabia, nada se destruye. Es fácil decirlo, ¿verdad? Oh, somos inmortales. ¡Ja, ja, ja! El maremoto. Eso, a correr todo el mundo. Eso, ¿verdad? El principio de preservación de la piedra. Es una ley de la naturaleza. Entonces, estudien en la doctrina secreta todos los cataclismos que nos describen. Hay varios, son muy interesantes. Y, por supuesto, a los que les gusta corroborar datos con la ciencia, busquen en la ciencia cataclismos que han ocurrido científicamente comprobados. Por ejemplo, hablan de la destrucción de los dinosaurios a través de piedritas que caen de ahí arriba, ¿verdad? Meteoritos, ¿verdad? De una milla, 2 millas, 3 millas, qué sé yo cuánto, 20 millas. Y mueven la tierra, ¿verdad? Etcétera, cataclismo, busquen bien cataclismo. En Isis sin velo, Blavatsky hace cita a una carta de Séneca, donde describe los cataclismos. Blavatsky pide que vayamos allá. Yo la leí hace muchos años, y se me perdió la carta, la estoy buscando en inglés. Pero sí la encontré en una época, y habla de los cuatro tipos de cataclismos. Búsquenla y anótenla a la zona. Bien, una carta externa. Y eso está en Isis. Busquen ahora con el ordenador, pueden buscar en Isis la palabra Séneca y ahí la encuentran. El segundo aspecto muy importante de esto es, por supuesto, el sexo. En la doctrina secreta le dedican bastante a la explicación de los cambios de sexo de las varias razas. Por varias razones. Una de ellas es: uno de los ingredientes más importantes para el sexo es cama. El principio, no la cama, el principio. A ver, ¿por qué no nos explicas todo lo que sabe de la cama? Tiene cuatro piernas. Tiene una de las piernas. Entonces, el principio cuarto, cama, es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? El deseo. Eso parece el instinto en los animales, ¿verdad? Se sublimiza, se transforma, qué sé yo, la palabra. Pero es muy importante. ¿Por qué? Recuerden que el ser humano está trabajando en el cuarto principio, kama. Para trabajar el kama como ser humano, necesitamos el quinto que lo abrace, ¿verdad? Es muy importante tenerlo en cuenta. El cuarto sin el quinto somos animales, bien instintivos, ¿verdad?
Pero con el mana se transforma en más inteligencia, más conciencia, más propósito, pero no vamos a desarrollar el principio de mana en esta ronda, en su plenitud. En su plenitud. Se nos olvida el español, hermana. En su plenitud. Solo vamos a dejar para el futuro, ¿verdad? En la quinta ronda. Lo vamos a hacer mejor y mejor y mejor y mejor. El ser humano completo, séptima ronda, séptima raza, ¿verdad? Ahí va a estar, ahí ya lo vamos a tener bien hecho. ¿Cuál? Kama. Ese es nuestro cuarto principio que venimos a desarrollar a través de manas. Así que ser una persona manásica perfecta no vamos a poder hacer. Salud, hermano. Sin embargo, nos dicen que ciertos individuos han alcanzado mucho más que el principio tamásico, que es, por ejemplo, el Buda, ¿verdad? Gautama, el Buda. ¿Quién más? Jesucristo. Platón. Platón. ¿Quién? Pitágoras. Plotino. Proclo. Shankaracharya. Confucio, Lao Tzu, quizás Kuan Tzu, y Atenea, sí, ¿verdad? Y en cada civilización hay varias, ¿verdad? Dime. HPV. Con ese carácter que tenía. No creo. No creo. Ella era bien. Los rusos, ¿te imaginas? Si es su hermana, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Yo prefiero dejar. Y entonces a la siguiente, hey, me tocaste. Y a mí en el cama, ¿verdad? Me tocaste. No me toques por ahí, ¿no? Estamos ahí abajo, ¿verdad? El todo de esto es, ¿verdad? Que veamos con nuestros ojos internos lo que nosotros fuimos en vidas pasadas, de las cuales pasamos millones de años con esas experiencias para llegar a lo que somos ahora. La naturaleza es muy, muy lenta. ¿Cierto? Súper lenta. Bien dicho, ¿eh? Súper lenta. ¿Por qué? Bueno, eso es la naturaleza, hay que preguntársela. Pero eso es así, eso es así. Entonces, tenemos que ver que en la tercera raza pasó algo muy diferente que en todas las razas. Primero, hay tres tipos de reproducción. Y no sé si ovíparo se puede usar aquí, pero nacida a través de huevos, ¿verdad? El sudor brota, se condensa, cae, el sol, la luna, el soplo de viento y las estrellas, ¿verdad? Hacen un huevo, el hermafrodita, y tener el hombre y la mujer separados. Necesitamos ahí el cama, ¿verdad? Necesitamos ya al final de la tercera raza, o en la mitad, nos dice Blavatsky, que vamos a tener ya el fuego de Prometeo. Nos dice así, 18, y nos da una fecha. 18 millones de años, en la mitad de la tercera raza raíz, adquirimos la sabiduría. Eso es más. Adquirimos el quinto principio. Y es una fecha que está bien, bien descrita en la doctrina secreta. Me gustaría darle exactamente la página. Y si la encuentro. Hágase la luz, apágase la luz. Bueno, uno sobre la otra. Se lo voy a buscar para que lo tengan. Y en ese momento aparece la sabiduría dentro de nosotros. No aparece, ¿verdad? Se nos da la sabiduría dentro de nosotros. Se llena el compartimiento de manas, por decirlo así. Y adquirimos la noción de la cosa, del saber, que somos
el estudiar, contemplar, orar, ¿verdad? Competir, colaborar, cooperar, etc. Ahí somos humanos ya. Ya no somos, ya no somos eso. Ahora, tengo un cuchillo. Cuidado, vamos a comer queso. ya somos diferentes. Mira, escribí un libro. ¿No quieres comprar? Una, sí. La separación de los continentes, ¿cuándo ocurrió esto? Ok, entonces ese es otro tema muy interesante, ya lo vamos a ver. La separación, lo que nos dice Blavatsky, y eso es increíblemente interesante, porque es algo que podemos tocar, ¿verdad? Que cada raza vivió, por decirlo así, en un continente específico, hasta la cuarta raza. Después, en la quinta raza, ¿verdad? América y Europa y todo lo demás quedó quinta raza, por decirlo así. Ya estamos expandidos, esparcidos, en toda la tierra. Pero hasta la quinta raza era bien específico donde vivía. Y le da nombres a los continentes, ¿se acuerdan? Y eso está en las notas preliminares de la Doctrina Secreta, el volumen 3, y nos dice lo siguiente, ya que lo preguntó por qué no. La primera, pero la vamos a tratar con un poco más detalle después, pero nombre. La primera raza se llama, el primer continente se llama la Isla Sagrada e Imperecedera. Eso está en la página 23, el que quiera seguir conmigo. La Isla Sagrada e Imperecedera. Se llama Sagrada e Imperecedera porque fíjense lo siguiente: la primera raza va a estar ahí y la última también. Muy interesante. La primera y la última. Por eso ya compré mi lotecito ahí. Y ya lo tengo bien, Martín, ahí ya. Ya lo hicieron. También baratita, está bajo hielo, no hay mucho problema. Tan baratos los lotes. La segunda se llama la Hiperborea. Este será el nombre, dice Blavatsky, escogido para el segundo continente. Y ahora nos describe: la tierra que extendía sus promontorios al sur y al este desde el polo norte. Va a recibir la segunda raza y después se va en el mito de Apolo el Hiperbóreo, y la va a llamar los Hiperbóreos, ¿verdad? La tercera raza la vamos a llamar la Lemuria, aunque este es un nombre inventado por el señor Scatler entre el 80 y 60, 1800, ¿verdad? Dice ella: un continente que se extendía desde Madagascar a Ceilán, Sumatra, hay un buen café por ahí, dicen, y chocolate también. Era un gigantesco continente que se extendía desde el Océano Índico hasta la Australia. No les recomiendo nada. Usted se destruyó, ahí no compren uno de sí. Y después viene la Atlántida, que así vamos a llamar al cuarto continente, y dice lo siguiente, muy interesante: sería la primera tierra histórica, si se presta atención a los hechos de las tradiciones antiguas, sobre todo la famosa isla de Platón, ¿verdad? Que habla de un fragmento de ese continente. El quinto continente lo vamos a llamar Europa, aunque realmente América, y taca, 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 lo vamos a ver después con diapositivos. Probablemente mañana la verdad. El 6 no habla mucho, pero podemos especular un poquito. Y después viene el 7, que ya sabemos que es el primero. La isla es como un ciclo, ¿verdad? La serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Pero no. Hay que entender eso, que quizás la Tierra ya está un poco diferente, se mueven los ejes, ¿verdad? La procesión del equinoccio, los ejes se mueven. Y no sabemos dónde va a estar físicamente, pero es la misma Tierra. La misma Tierra, por decirlo así. ¿Alguna pregunta sobre el 6? Digo yo, porque Blavatsky habla de la sexta raza que viene ahora y habla de Brasil, de América, de esto, de lo otro, de expresiones.
y van a ser pedazos de estos continentes que están aquí. Quizás algo nuevo, ¿sabes? El océano, ¿verdad? Y ahí vamos a vivir. ¿Cuándo va a ocurrir la sexta subraza? La sexta raza. Eso es muy importante porque viene el cataclismo y hay que saber. ¿No les parece? No sé. No. Pero como dijo en el Apocalipsis, yo a Juan, ya está por venir. ¿A cuándo creen? Yo, los que han estudiado. ¿Alguna noción? ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Yo no lo sé, pero lo digo ya de antemano. Yo no lo sé. Hay mucha gente que lo calcula, pero yo no sé. Se podría averiguar, ¿no? Porque hay datos para poderlo calcular. Sí, hay datos y ella dice, haz tus cálculos, Danú, si te quieres asustar y ponerte nervioso y deprimirte espiritualmente. Haz tus datos. El místico, por supuesto, lo puede intuir y lo más probable es que vea una visión de la destrucción, ¿verdad? Sin embargo, va a pasar. Es un hecho. Se limpia, ¿verdad? Es un limpio. Es una limpiada de la naturaleza. ¿Y el nuevo continente dónde va a estar? ¿Dónde o cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, yo pienso, por lo que vamos a leer mañana en la tarde, en la conclusión de la antropogénesis, Blavatsky nos da una visión de qué pedazos de continente van a quedar. Entonces, un poco del Sudamérica, del Brasil, un poco de Norteamérica, ¿verdad? Quizás vamos a hacer un pedacito de España, porque estoy aquí, ¿verdad? España, cuando esté volando, un pedacito de Holanda. Creo que habla dentro de 5.000 años, ¿no? La destrucción. Ajá. Y que una parte de Europa queda sumergida. Uh-huh. Algo así, dice. Algo así, ¿verdad? Pero eso es prontito, geológicamente. Sí, pero nosotros, bueno. Sí, también. Geológicamente, ¿verdad? 20.000 años, no es mucho, ¿verdad? Hemos tenido millones. Y si la Tierra se adelanta por unos miles de años, aquí estamos. ¿Tenemos avisos de esto? Sí, sí hay avisos. Porque, por ejemplo, el tsunami que ha habido en Japón no es un aviso de lo que pueda pasar. Yo digo que no, pero yo, personalmente, siempre va a haber tsunami. Siempre. El problema es lo siguiente. Inundaciones, tsunamis, tormentas, siempre hay. Ahora tenemos tanta población que donde haya algo catastrófico va a haber miles de personas muertas, ¿verdad? Antes no era así. Hace 800, hace 2000 años, la población ha crecido exponencialmente en los últimos tantos años. Entonces las noticias, ¿verdad? Vuelan mucho. Yo lo veo que lo vamos a saber cuando los psíquicos de este planeta, en vez de estar psíquicamente diciendo que vamos a contactar esto y lo otro, están todos con una depresión terrible, la Tierra se va a acabar, porque esa energía de la Tierra que está trabajándola, ¿verdad?, para transformar eso no es momentáneo, ¿verdad?, que los psíquicos la captan muy rápidamente. Y cuando veamos que todos los psíquicos de todo el planeta están todos deprimidos y dibujando cosas bien negativas y hablando del final del mundo y con la Biblia en la mano, ¿verdad? Pecadores y esto y lo otro, ahí está prontito. ¿Les parece? Eso es lo que yo creo. Porque la madre naturaleza es muy poderosa cuando se prepara para hacer un cataclismo universal, ¿verdad? Cuando un cataclismo pinpointed, en un pedacito del planeta, así, no hubo, muy poca gente lo supo, quizá dos o tres que yo vi en la prensa, yo sabía, ¿verdad? O se lo dije a mi vecino, sí, él me lo dijo, cosas así, ¿verdad? Pero cuando es algo de la destrucción de una raza, que todos los continentes están afectados, todos los continentes, y quizás 1.000, 2.000, 3.000 millones de personas van a morir, eso es algo que bastante, todos los psíquicos del planeta lo van a estar que, bueno, imagínense el momento. Eso es ser extraordinario. Yo no me lo quiero perder. Puede ser, porque cierto mosquito hay al respecto, ¿no? Sí. Se ha hecho mucho con todo esto, los mayas, como han entendido.
que según el comportamiento de la humanidad, esto se puede acelerar. Yo no sé lo que dijeron los mayas en ese respecto, no te puedo decir. Los mayas tienen calendarios muy específicos que afectaron a los mayas, ¿verdad? Como el calendario maya de la destrucción del mundo el año pasado, en el año antepasado el mundo se destruyó, pero no pasó nada. El todo es que la cultura maya ya no está aquí. Todo lo que estaba para los mayas ya pasó. Sin embargo, si uno pudiera entender lo que eso significa que nos afecta a nosotros, sí podríamos, en mi caso, entender lo que eso significa para nuestra quinta raza. Todo lo que los mayas decían con todos sus calendarios se aplicó y ya esa raza desapareció como civilización, ¿verdad? Con sus reyes, con su esto, lo otro, aportes, libros, chamanes y todo eso. Eso es que pasó. Así que yo no estudio mucho los mayas como para el futuro. Sin embargo, el pasado es extraordinario. Símbolos y folclore, etc. Así que no sé. Lo de aceleración y desaceleración es posible, ¿verdad? Depende de nosotros, no sé. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que cuando el mundo se va en Adharma, llueve. Eso da como cierta libre albedrío, ¿verdad? Sin embargo, Blavatsky dice que los avatares vienen en ciclos predestinados, ¿verdad? Pareciera que pumba, viene un avatar. Así que hay un poco de aquí, un poco de allá. Es posible, eso es una buena idea. Y el todo es que una raza cambia cuando la ley se necesita que nosotros hagamos un peldaño. Y la destrucción no es por pecado, la destrucción no es por algo negativo, sino por algo positivo. Diferente de una avatara que viene para darnos enseñanzas morales, que sí debemos aprender cuando estamos bien en Adharma sin ley. ¿Lo ven? Son dos ciclos muy diferentes. Por ejemplo, cuando vino Jesús, bueno, creo que hubo un temblorcito en algún lado, ¿verdad? Que dijeron que hubo un temblorcito, pero no que se murieron 10, 20, 30 millones de personas. No pasó mucho, pero moralmente pasó algo muy importante. Entonces, para mi opinión, es solamente mi opinión, el cambio de una raza es algo muy positivo, muy importante, porque vamos a adquirir una nueva persona. La personalidad va a cambiar, rasgos físicos van a cambiar, rasgos psíquicos van a cambiar, vamos a abrirnos más, cerebro cambia, recepciones cambian, la capacidad del kamamana, salmana, salbuddhi cambia, y todo eso es bien positivo, muy bello. Si lo vemos en los cambios de acuerdo a la ley armónica de la naturaleza. Más o menos, eso es muy importante, muy bello. Pero las sudasas no están asociadas al sufrimiento, sino las sudasas están asociadas al sufrimiento. ¿La sudasa? De raza completa, ¿verdad? De la raza completa. La sudasa debe estar asociada con cierto, pero para mí el estudio de las sudasas es más de, como dice la sloca, de que se mezcla con la otra, ¿verdad? Y de ese tronquito sale una ramita y varias ramitas, más de mezclar que cataclísmica, porque ya es más pequeño. Un cataclismo mundial es bien, bien difícil. Por ejemplo, si queremos destruir a la raza china, bueno, vamos a destruir Los Ángeles. Y yo creo que no vale la pena, porque hay millones de chinos, ¿sí? Y millones de chinos hay aquí, millones de chinos hay allá. Ya eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Como no estamos interrogando. Taca, taca, taca. Hermano. ¿Los niños chicos serían, se habla de entre 70, serían niños que posiblemente respondieran a lo que está viniendo de la sexta raza? Sí, si eso es así, porque yo no lo he estudiado, he oído de gente que me habla de estos niños, Y yo no lo he estudiado. Quizás un adelanto, ¿verdad? Si eso es cierto, si está bien documentado, yo no sé. Y si eso es cierto, el próximo sentido, ¿verdad? Es un poco más como el sexto sentido,
penetración en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, ¿verdad? Yo sé que estás pensando en chocolate. No, yo sé muy bien, ¿entiendes? Entonces el pensar, el etcétera, etcétera, el sentir eso, y entonces la compasión, por supuesto, si podemos sentirnos los unos a los otros, la compasión, la bondad, el amor, se expande en nosotros, ¿verdad? El poder sentir. ¿Te imaginas que se cae un avión con 200 personas y lo sientas? Eso es algo que hasta ahora no ha pasado en nosotros, a menos que sea un místico elevado, ¿verdad? ¿Vieron la Guerra de las Estrellas cuando Obi-Wan dice, acabo de sentir un planeta que se ha destruido, ¿se acuerdan? Y millones de personas se han muerto. Eso es el futuro de nosotros. Ese es el futuro. ¿Se acuerdan la guerra? Uno aprende mucho en la historia. ¿Cómo fue eso? ¿Verdad? El sentimiento total, ¿verdad? De la fuerza es una, ¿verdad? Y siente la destrucción de un planeta con todo su ser. ¿Se imagina? Porque uno siente lo que está pasando con 200, 300 personas en los últimos 3 minutos. Esa desesperación, el griterío, las madres con los niños, los padres con los niños con... Y no hay nada que hacer, ahí va el avión así de cabeza hacia abajo, ¿verdad? Eso, y sentir. Y en una guerra, 10, 20, 30 mil personas muriéndose en unos momentos. Eso es algo que, ¿cómo vamos a estar preparados en este momento con esta capacidad que tenemos? No es posible. De acuerdo, no es posible. Entonces tenemos que superar. ¿Cómo vamos a superar eso? Primero, si leemos la voz del silencio, podemos entenderlo. Ahí nos habla de la capacidad moral que debemos tener. ¿Te acuerdas de las lágrimas? Esto, no sé, que las lágrimas, seca las lágrimas, sea lacrimógeno, lo que sea. Pero ahí hay, bueno, sé, María, me lo sé en inglés un poco más. Pero ahí hay características que nos va ya a permitir sentir, integrar y responder a esas catástrofes extraordinarias. Sin embargo, es para bien, no es nada ni de castigo ni negativo. La séptima estancia, tenemos que subir, que seguir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que esto solamente es un esbozo, entendiendo que estamos tratándolo un poco más, primero diferente mi estilo, Y segundo, no está todo el tema de todo lo que hay por tratar. La estancia 7 nos habla desde las razas semidivinas hasta las primeras razas humanas. Recuerden que en todo el folclore y mitología universal hablan de los reyes divinos. ¿Se acuerdan de eso? Osiris, rey divino. Quetzalcóatl, rey divino. Y así sucesivamente. Dioses griegos, reyes divinos, dioses de aquí, reyes divinos, etc. Entonces, nos hablan de que en ciertas razas primitivas hubieron encarnado gente extraordinariamente iluminada. Los llaman Arhats, Arhats, ¿cómo le dicen ustedes? Arhats, no pronuncia la H, ¿verdad? Arhats, y maestros, mahatmas, etc. En razas extraordinariamente antiguas, ¿verdad? Razas semidivinas. Los creadores, la 24, los creadores superiores rechazan en su orgullo las formas desarrolladas por los hijos del yoga. Del yoga. 25, estos son los títulos. No quieren encarnar en los primeros nacidos del huevo. Eligen ellos a los últimos andrógenos, ya al final cuando el hermafrodita andrógeno va a formar, y no sé si esta es la palabra adecuada, ya usa andrógeno, creo que es la misma, ¿no? Andrógeno hermafrodita también. Ya en la última parte del andrógeno, ahí entonces lo van a usar. Y eligen ellos a los últimos andrógenos, entonces el primer hombre dotado de mente aparece en el planeta. Y aquí ya con mana. Antes de tener el mana, va a tener el campo. Le vamos a dar lo que se llama la chispa. El campo. Dime. ¿Qué es cuando se modifica el ADN humano? ¿Cuándo se modifica? ¿El ADN humano?
probablemente hay algo físico que corresponde con el mito de Prometeo, te voy a dar fuego. ¿Qué significa eso físicamente? Hay un cambio, ¿verdad?, en la fisio, taca, 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 del ser humano, ¿verdad? Y que puede aceptar tener o recibir sabiduría divina. Hay un cambio extraordinario dentro de nosotros. ¿Cómo explicarías entonces el capítulo, porque es el 6 del Génesis, donde dice que los hijos de los dioses, viendo a las chicas de la tierra, que han de haber estado muy guapas, por supuesto, se mezclaron y tuvieron gigantes y hay hijos que construyeron a la humanidad? Entonces, ahí podríamos hablar de una mezcla sexual. Sexual. Y lo que va a pasar es, en un momento dado, ¿verdad?, ya hay sexo, no hay mente, y hay uniones muy complicadas. Muy complicadas. Sí. Perversas y ¿qué más? Terribles. Terribles y perversas. El resultado de eso, que las tradiciones antiguas hacen que la mujer oculte el cuerpo. Por el libro de Enoch, nos dice ahí que tienen que ocultar, velar el cuerpo para que los seres gigantes no las vean y no estén atraídos a él. Ese viene una predicción, hermano, y tomamos el descanso. ¿No es a partir de esos cruces cuando Dios los extiende los indios? Bueno, ahí vienen entonces las fallas también. Que Blavatsky dice, con la excepción de antropoide. Los grandes indios. Sí. Ahí vienen también la raza que no funcionó. Y no funcionaron una gran cantidad de razas, como hemos visto ahora, en los fósiles, ¿verdad? Los neandertales no funcionaron. Quedó muy poca, o algo así, etcétera. Al que le gusta la ciencia hay bastante por mirar y puede hacer sus ramitas y sus estudios, ¿verdad? Pero aquí en general, hay un momento que no tenemos mente, que tenemos sexo y viene ese problema. Y Blavatsky lo trata bastante. Vamos a tomar un receso y vemos en detalle entonces la 7 y la 8. Quiero decirles que en este tipo de conferencia yo me he cuidado de no hacerlo bien pesado. Pesado es una cosa, pero bien pesado es otra. De no hacerlo bien pesado. No sé si se han dado cuenta que es pesado, pero no bien pesado. Para hacerlo bien pesado, lo que debo hacer es todo el exoterismo hindú que nos dice Blavatsky, con todos los nombres de los dioses, ¿verdad? Con todos los nombres de los dioses encargados de nuestra naturaleza física, el desenvolvimiento físico que se llama en la India Manu, y que son 14 y tienen sus periodos, y hay dos tipos de Manú, el de raíz, el de la semilla, etc. Y las fechas y la evolución. Eso para mí es bien técnico, al que le interesa lo puede estudiar, por supuesto, hasta la doctrina secreta. Eso no, me parece que no es conveniente, y espero que aprecie que no está bien pesado. Pesado sí es, pero bien pesado no. Si lo quieren bien pesado, y eso es algo que tengo que tener en la balanza, entre aquellas personas que han estado aquí muchos años estudiando la doctrina secreta y aquellos que por primera vez la ven. En esa balanza, por compasión,
Si lo hago muy pesado, jamás van a abrir la doctrina secreta, dependiendo de la persona. Es un acto de balance, ¿verdad? De una vida. Lo que no he puesto, ni voy a poner porque tomé esa decisión hace unos meses, es toda la idea de los seres divinos, toda la idea de las edades, de los yugas, de los ciclos, la idea de los, como le dije, de los Manú, ¿verdad? Y hay ciertos que ni el agua ni el fuego podrían destruirlos, pero los hijos sí fueron destruidos, ¿verdad? Los nacidos por sí mismos fueron los... Aquí están, a ver. Sí, fueron los chayas, ahí falta una palabra, la sombra de los cuerpos de los hijos del crepúsculo. Hay dos temas muy interesantes paralelos con el estudio de que los quiero tocar, con el estudio de las estancias y de las locas de la doctrina secreta. Uno es los cataclismos mundiales, ¿verdad? Porque van asociados con el cambio de raza. Eso es muy importante. Cataclismo mundial. Cuando, por ejemplo, pasa un temblorcito y se va la imagen. Y vuelve. Y viene otra vez, entonces viene la siguiente ronda, ¿verdad? ¿Es por donde pisas, sí? Sí. No. Muy inevitable. Pero con tanto el chocolate que he comido, no hay habitación posible. Bien. Cataclismos es un tema muy importante asociado con la doctrina secreta. Y cataclismos. ¿Qué tipo de cataclismos hay en la doctrina secreta? Temas que no he tocado. No porque no lo sé, sino porque conscientemente me parece si lo hago. Hay muchas personas que se van a beneficiar y dialogar con este tema, pero hay otros que va a ser un sueño pesado. Y quiero evitar eso. ¿Lo ves? Es algo de balance, una cuestión de balance. Desafortunadamente no tenemos suerte con esto. No sé si Pepi quieres, mientras podemos seguir con las tocas. Recuerden que tenemos para aquellos que no trajeron la doctrina secreta, tenemos el, y lo podemos usar, ¿verdad? El apunte de las estancias. Estamos en la 7. Sí. Ah, déjame mirar, a ver, yo estoy en la... terminamos las 6. Sí. Bueno, nunca se va a terminar las 6, ¿verdad? Pero estamos en las 7 y la 8, que por primera vez en mi vida he estado con los temas que marqué, que me parece muy bien. Quedan 3 sesiones, 7 y 8. Mañana a 9 y 10 y 11 y 12 por la tarde y nos graduamos. Pasamos los diplomas, ¿verdad? Y... ¿Están en la imprenta? Bueno, ¿cuánto es 3? Estos son como, ¿cuánto? 20, 30 horas de clase de la doctrina secreta. Eso es extraordinario, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener mucho valor. Hay que tener, no, nada, hay que tener mucho, mucho, mucho valor. Bien. Esto no va, no puedes emitir. A ver si está la señaladora. Quizá ya esto está dañado. No la toques. Creo que eso fue la última, ¿verdad? La toques. Ahí nos quedamos, más o menos. Sí. Sin embargo, habíamos hablado que...